De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga, bienvenidos
a nuestro discipulado del día de hoy, miércoles. Bienvenidos todos, vayan ahí poniendo en el chat presente, ya llegué, estamos listos, ya estamos preparados con nuestro cafecito para tomar la lección del día de hoy. Bienvenidos a cada uno de ustedes, hermanos, que nos están escuchando, que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live, y aquellos que nos están siguiendo en la página de Betel, Iglesia de Dios. También está transmitiéndose en la página de Pastor Víctor Mendoza y en la página de Plenitud Guadalajara. Así que ahí tenemos varias páginas que están compartiendo este video, esta enseñanza. Así que bienvenidos a todos. Hola, gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que está tomando este tiempo de la palabra del Señor, este tiempo donde Dios nos va a hablar, nos va a ministrar, nos va a bendecir a través de su palabra. Bienvenidos a cada uno de ustedes que están conectándose en este momento. Gracias a Dios. Compartan esta publicación, compartan este video. Déjenle ahí me gusta y compártanlo, por favor, para que más personas lo puedan ver. Y quizás haya alguien ahí cerca de que esté en su muro, que esté en su Facebook y quiera escuchar nuestra palabra, necesite escuchar esta palabra. Compártalo y va a ser de bendición para mucha gente. Gracias a Dios, gracias a Dios, aleluya. Miren, vamos a dar inicio antes de, previo a nuestro inicio de clase, hacemos siempre una oración, y en esta ocasión quisiera que oráramos en específico por todos los médicos, todo el personal de salud que está laborando en nuestro país, en específico los médicos, todos los que están en el área de enfermería, todos los que están en el área de salud, que están trabajando en los hospitales, desde el mantenimiento, intendencia, todos ellos que están involucrados en esta área de trabajo. Vamos a orar por ellos, vamos a declarar la gracia de Dios sobre ellos, sabiduría, protección de parte del Espíritu Santo, y que el Señor traiga paz, consuelo, fortaleza, ánimo en este tiempo no sencillo, no fácil, pero que sabemos que en el nombre del Señor tendremos victoria como nación, como pueblo, por la gracia de Dios. Amén. ¿Qué le parece si oramos por esta gente? Oramos por el pueblo de Dios, oramos por aquellos que están trabajando en la salud, que están trabajando en las instituciones de salud, ya sea en la forma privada, pública. Vamos orando por ellos, vamos a declarando gracia de Dios sobre ellos. Cierra sus ojos un momento, por favor, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la vida, Señor, de aquellos hombres y mujeres que han dado, Señor, este tiempo para servir como médicos, como enfermeros, como enfermeras, como aquellos que están trabajando en algún hospital, ya sea, Señor, en una parte administrativa o una parte de intendencia, de mantenimiento. A todos aquellos que están involucrados en esta emergencia, ayúdalos, Señor. Declaramos sabiduría tuya, declaramos gracia tuya sobre ellos, declaramos tu favor, Señor, sobre sus vidas. Trae descanso y fortaleza a sus corazones, trae confianza en ellos de que tú estás obrando para bien en medio de esta situación, en medio de esta complicación, Señor. Tú estás obrando, tú estás en medio de todo esto, Señor, y sabemos que tú obras para bien. Así que gracias, Señor. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Bendice, Señor, a aquellos médicos, a aquellos enfermeros que están teniendo contacto directo con los pacientes en contagio. Ayúdalos, Señor. Dale sabiduría y dales gracia para que en medio de este proceso, Señor, ellos puedan ser libres de toda infección. Dios puedan servir y ayudar a otros, Señor. Gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres valientes que están sirviendo y que están dando, Señor, de lo que ellos han estudiado y se han preparado para servir a su nación y para servir al prójimo, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú obras en medio de nosotros. Tú te glorificas, Señor, en cada una de nuestras casas, guardándonos, librándonos de todo mal, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres
el que obras en nosotros. Tú eres el que está tratando con nosotros, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que tú haces, por lo que tú seguirás haciendo en medio de esta situación, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que tú haces y sigues haciendo, Señor. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, que tú tienes el control. Confesamos, Señor, que tú tienes el control de toda situación, de todo aquello, Señor, que pareciera que no está a nuestro alcance entender, que no está a nuestro alcance ver hasta dónde llega esto. Pero sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo esto. Lo confesamos, lo creemos, lo reconocemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, gracias a Dios por este tiempo de oración que pudimos orar y declarar la gracia del Señor. No se olvide de seguir orando por estos hombres y mujeres que están sirviendo al prójimo, que están ayudando a través de su profesión. No se olvide de orar por ellos y de bendecirlos y de reconocerles en el nombre del Señor, ¿verdad? Nuestras oraciones para con ellos, sigamos trabajando y sigamos también nosotros haciendo nuestra parte, tomando cuidado de todo lo que hacemos en el nombre del Señor, ¿sí? Gloria a Dios. Gracias al Señor. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Ya estamos aquí para entrar a la palabra del Señor. Por favor, ahí escríbanme en los que están escuchando en el chat, por favor, ahí les pregunto si se está escuchando el audio para hacer los ajustes, porque es algo que estamos tratando aquí de trabajar con ustedes, que todo se escuche bien. Sí. Ok, permítanme. Ok, espero que ahí se oiga un poco mejor, ¿sí? Ok, bueno, vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Recuerde que hace unos días iniciamos con el Frente al Temor, esta serie que iniciamos desde el miércoles pasado, y que hemos estado estudiando básicamente estos días, porque sabemos que algo que estamos enfrentando en medio de esta situación, en medio de esta crisis, pues es temor, ¿no? Recuerden que hace dos días atrás, se declaró ya emergencia nacional por causa de fuerza mayor de esta situación, y esto implica que se va a extender nuestro periodo de cuarentenas hasta el 30 de abril aparentemente. Entonces, en cierta manera, muchos tienen temor, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo se va a extender todo esto? ¿Hasta cuándo va a durar toda esta situación que estamos viviendo? ¿Qué tanto va a ser todo esto, ¿no? ¿Qué tan fuerte va a ser el problema? Y de repente da la sensación que apenas va empezando el problema y que no estamos todavía ni siquiera cerca de lo que va a suceder en cuestión de esta problemática. Y entonces empieza un temor, empieza una preocupación por lo que pudiera suceder, por lo que puede suceder en medio de esta situación, y de repente podemos encontrarnos atrapados, como lo decíamos, en un miedo donde huimos o tratamos de luchar exageradamente y perdemos la confianza en el Señor. Pero déjeme decirle en esta ocasión lo que la palabra del Señor, no, por eso tratamos de hacer esta serie de estudios de la palabra, donde qué nos enseña la palabra del Señor sobre enfrentar el temor.
enfrentar el temor como algo clave que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios, como aquellos que han creído, como aquellos que tienen fe en el Señor. Así que acompáñame a este estudio de Enfrenta el Temor, ya es la tercera parte, y vamos a creer que Dios nos está hablando y de que Dios nos está llamando a tener fe y valor en medio de esta situación. Hay un versículo que yo creo que la mayoría conocemos. Este versículo es 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Este versículo dice de la siguiente manera: pues Dios no nos has dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escúchelo otra vez y deje que el Espíritu le hable a su corazón en esta hora. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espero que en este momento este versículo fortalezca y anime tu vida. Este versículo es clave para lo que vamos a ver el día de hoy, porque es un llamado para nosotros como hijos de Dios a reconocer que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, cuando nosotros vemos este pasaje, tiene una historia, tiene un contexto donde se da este pasaje. No está ahí en el vacío, tiene un antes y un después. Este pasaje está escrito para un joven pastor que está encargado de una iglesia en una ciudad de Éfeso grande, donde tiene grandes retos, donde hay mucha gente que le cuestiona, donde hay gente que le enfrenta, donde hay una religión dominante que le quiere limitar en sus actividades, y es una constante de conflictos y de responsabilidades que él tiene que enfrentar. Y él, como joven, tiene temor, tiene miedo, tiene mucha sensación de que va a fallar en su tarea, de que va a quedar mal en lo que va a hacer, y por lo tanto él se siente intimidado. Hasta dice el apóstol Pablo que se enferma constantemente del estómago, y le recomienda algunas cosas respecto a eso. Pero en este punto él reconoce aquí, Pablo, que hay algo que se llama temor, que se llama miedo, que le está deteniendo en su ministerio, que le está deteniendo en el desarrollo de sus propósitos, en el desarrollo del plan de Dios para su vida, ¿sí? Y por eso le dice: Dios no te ha dado, Timoteo, un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es unas palabras de ánimo, pero también al mismo tiempo es una declaración de verdad de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros, de aquellos que hemos creído en el Evangelio, qué es lo que Dios ha hecho en nosotros. Así que vamos a ver esta parte importante de cómo el Evangelio afecta nuestras vidas para poder tener fe y enfrentar el temor. Aquí hay este pasaje y tenemos que reflexionar en primer lugar: Dios nos ha llamado para fe, no para temor. Dios nos ha llamado para fe, no para temor. Y esto nos da tres ideas acerca de la fe. En primer lugar, la fe es un regalo de Dios. Sí, porque la fe es necesaria para enfrentar el temor. Y alguien podrá decir: yo no tengo suficiente fe
Yo no puedo creer tanto, yo no tengo tanta espiritualidad, yo no tengo los suficientes dones espirituales, ¿verdad? O yo no tengo la capacidad de aquel hermano o de aquel pastor, de aquel evangelista, yo no tengo la fe de aquellos hombres, de aquellas historias maravillosas que nos han contado acerca del evangelio. Tal vez yo no tengo esa fe, tal vez yo no tengo eso que muchos han llamado fe extraordinaria. Dice, yo a lo mejor mi fe es muy pequeña, pero déjame decirte una verdad del día de hoy. La fe es un regalo. La fe que tú tienes hoy es suficiente porque la fe es un regalo. La fe es lo que Dios te dio. Dios no te puede exigir algo que Él no te ha dado. Y si Dios te pide fe, esa es la fe que tú tienes, ¿sí? Es una fe suficiente que tú tienes porque Él te la ha dado. Porque Él te la dio. Y tú tienes que valorar esa fe con base no a que simplemente es una forma fuerte así de creer, sino que la fe es un regalo de Dios. No depende de tu esfuerzo, no depende de tu capacidad, no depende de lo que tú eres o de lo que has hecho. Es un regalo de Dios. También la fe me hace confiar. ¿Sí? La fe me hace confiar en Dios. Me hace confiar en sus promesas. Me hace confiar en que Él está en control. Me hace confiar que Dios está conmigo. Me hace confiar. Me conecta con Él en ese sentido. Me conecta con Dios. Me conecta en esa confianza de que Dios es real. De que yo puedo probar que Dios es real en mi vida. Que Dios es real en donde yo lo estoy viviendo. Donde yo lo estoy experimentando. Dios es real, ¿sí? Así que vamos a creer a Dios, vamos a creerle a Dios en este sentido y vamos a aprovechar este tiempo para hacer crecer nuestra fe y confiar en Él, porque fe es lo que nos va a ayudar a vencer este temor. Fe es el llamado para nosotros, no miedo. ¿Sí? Así que como hijos de Dios tenemos que traer confianza en medio de este proceso. Lo tercero, fe me conecta con los propósitos de Dios. ¿Sí? La fe no solamente es para yo tener una vida de oración intensa, para experimentar cosas fuertes espirituales. No, la fe es para que yo experimente conexión con los propósitos de Dios, de que hay una misión en medio de todo esto, ¿sí? Hay algo que me encantó el día de ayer cuando les compartía en el grupo de WhatsApp y también por las redes sociales de la iglesia Betel, el comunicado que lanzó el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación hacia las iglesias y comunidades de fe. Y es algo muy interesante lo que ellos perciben, ¿no? Ellos declaran básicamente la conclusión de este documento que la iglesia trae un espíritu de comunidad hacia la nación, pero no solo eso, sino que trae calma, trae tranquilidad y trae esperanza. Sí, porque la fe nos conecta con los propósitos de Dios. Y si hay algo que tenemos que entender en medio de esta situación que estamos viviendo, es que Dios tiene un propósito, es que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas en medio de esta situación. No, Dios sí quiere que tomemos nuestras medidas, que nos refugiemos, que tomemos las medidas preventivas que se nos han señalado. Hay que hacerlo. Pero no solamente es escondernos en nuestra casa y ya, sino que en medio de esta contingencia Dios quiere conectarnos con sus propósitos, que adoremos a Dios en medio de esta situación. Segundo, que conectemos con la familia de fe y sigamos teniendo esa relación de familia de fe, aunque físicamente no la tenemos, pero virtualmente la estamos haciendo. Tercero, que crezcamos, desarrollamos carácter, que desarrollemos fe, que desarrollemos vida espiritual, devocional en estos días. Y cuarto, servicio hacia los demás, servir a la gente, ayudar a otros, servir a aquellos que están necesitados, servir a aquellos que están cerca de nosotros y que podemos apoyarles. Y quinto, compartir la esperanza que el Evangelio nos da. Compartir la esperanza
que el Evangelio nos da a nosotros como hijos de Dios. ¿Qué importante es esto, familia? Es muy importante para nosotros entender este propósito. Dios nos ha llamado a tener fe, una fe para conectarnos con los propósitos de Dios, de compartir esperanza, de traer tranquilidad, de ser pacificadores con los que están alrededor de nosotros. Así que seamos personas de fe que bendicen a otros, ¿ok? Entonces es algo muy importante esto que estamos revisando el día de hoy acerca de la fe. Y yo quiero que veamos una declaración muy importante el día de hoy. Haz esta declaración conmigo ahí donde estás, ahí en tu sala, en tu recámara, en tu escritorio, en la sala, en la cocina, no sé dónde estés viendo este video. Pero haz esta declaración conmigo. Tengo la fe suficiente para esto. ¿Sí? Tengo la fe suficiente para esto. Medita en esto que acabamos de decir. Medítalo. Ve esto como una realidad. Cree lo que esto te acaba de mencionar. Tengo la fe suficiente para esto. En medio de esta situación de crisis, en medio de esta situación difícil, yo te invito para que tú digas: tengo la fe suficiente para esto. Tengo la fe suficiente para enfrentar este temor. Tengo la fe suficiente para enfrentar este conflicto económico. Tengo la fe suficiente para enfrentar esta enfermedad. Tengo la fe suficiente para enfrentar esto que estamos viviendo. Tengo la fe suficiente para traer tranquilidad a mis hijos. Tengo la fe suficiente para traer provisión a mi casa. Tengo la fe suficiente para esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios te ha dado. Esto es lo que Dios te ha dado. Tengo la fe suficiente. Tengo la fe suficiente para esto. Piensa en eso. Reconoce eso. Tienes la fe suficiente. Alguien dirá: pero yo no soy como aquel hermano, yo no soy como aquella persona. No, no eres como esas personas. Yo tampoco soy como esas personas. Pero tengo la fe suficiente para esto, porque Dios es el que me ha dado la fe. Porque Dios es el que regala la fe. Dios es el que nos ha capacitado con la fe suficiente para enfrentar esta situación. Así que, familia, este es tiempo para reconocer que tenemos la fe suficiente para esto. Dile, si estás viendo esto con alguien, dile: tengo la fe suficiente para esto. ¿Sí? Si estás viendo ahí en el celular o está en la computadora, si me estás escuchando, y una manera de decir amén a esto, porque no te puedo escuchar desde aquí donde yo estoy, espero que tú sí me estés escuchando, pero ahí en el chat escribe: tengo la fe suficiente para esto. Tengo la fe suficiente para esto. Vamos, declara esta palabra de fe el día de hoy, diciendo: yo tengo la fe suficiente para esto. Créelo, escríbelo en tu cuaderno, en tus notas, ponlo en un, así como hicimos con los versículos anteriores que leímos el domingo y que los pusimos ahí en la cocina, el refrigerador. Escribe esto: tengo la fe suficiente para esto. ¿Sí? Para recordarte que tú tienes la fe para enfrentar esta situación. Tú tienes esta fe suficiente para enfrentarlo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya entendí, pastor, que necesito fe,
que la fe es necesaria para enfrentar el temor, que Dios me ha llamado a la fe y que Dios me ha regalado de la fe. Pero ¿cómo enfrento el temor? O sea, yo sé que es fe, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se activa? ¿Cómo podemos ponerlo en práctica esto y no quedarnos en un mero discurso sobre la fe? ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Pues bueno, mire, vamos a seguir con lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿sí? Lo primero que le dice es que Dios no le ha dado espíritu de temor ni de miedo, sino que le ha dado espíritu de poder, ¿sí? Y lo primero que debemos de entender para poder vencer el temor es reconocer el poder de Dios. Es reconocer que necesitamos poder, necesitamos la fortaleza de Dios para enfrentarlo. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros solos, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacerlo, ¿sí? No tenemos la suficiencia, la capacidad de hacerlo. Solamente por el poder de Dios, por el favor de Dios, por la gracia de Dios, podemos enfrentarlo. En este pasaje que vamos a leer, que está en Lucas capítulo 18, versículo 27, Jesús está después de un episodio donde un joven rico que tenía muchas capacidades económicas, que era un hombre, además de capacidades económicas, era un hombre con mucha disciplina, espiritualidad, era un hombre muy entregado, que era muy correcto en su manera de vivir. Pero llega un momento en el cual el Señor le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y aquel no quiso hacerlo, ¿no? Y entonces todos se quedaron asombrados. Y entonces uno de ellos, ¿verdad?, de los discípulos, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, o sea, es que lo que pides está muy difícil, ¿verdad? ¿Y quién va a poder hacer todo esto? Y Jesús le responde, Lucas 18, 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Sí? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y pareciera que este pasaje lo pudiéramos usar solamente para hablar de sanidades divinas, para hablar de orar por algún milagro económico, por un milagro de salud, para hablar de un milagro que tenga que ver con una demostración de poder físico. Pero el contexto de este pasaje nos habla no de un milagro extraordinario, no nos habla de una situación de manifestación pública de poder, pero sí nos habla de un hombre que confiaba mucho en sus propios recursos, el joven rico, ¿sí? De un hombre que confiaba mucho en sus propios recursos, en su propia capacidad, y cuando Dios le dice que entregue esa capacidad, que renuncie a esa capacidad, que haga a un lado su capacidad y que le siga a él, entonces él no se atreve a dejar esa capacidad porque es lo único que tiene, y él cree que esa capacidad le tiene ahí y no Dios. Y por lo tanto, el primer requisito para yo poder vencer el temor es no confiar en mi capacidad. Es no confiar en mis recursos, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo obtener, en lo que yo puedo lograr. No confiar en eso, no confiar en mis conexiones con ciertas personas, no confiar en los tratos que ya tengo con alguien más, no, sino confiar en el poder de Dios, confiar en el hecho de que Dios va a obrar en medio de esta situación. Porque si queremos dejar a Dios obrar en medio de nosotros, tenemos que dejar de confiar en nosotros y confiar que Él tiene el poder suficiente para hacer la obra en medio de esta situación.
¿Qué te parece esta situación? ¿Qué te parece esta reflexión que estamos teniendo el día de hoy? Dime, en lista ahí, ¿cuáles son aquellas cosas que no me permiten confiar en Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que digo, no, esto no lo quiero soltar, esto no se lo quiero dejar a Dios, ¿no? Esto lo quiero hacer yo, ¿no? Es algo muy interesante este aspecto. Ponte a pensar cuántas veces a lo mejor Dios ha querido hacer algo en tu vida, pero tú no se lo quieres ceder a Dios. Ahora, también esto se refleja en la vida de oración. Ponte a pensar, hay cosas por las cuales oramos, por las cuales pedimos oración, y hay cosas por las cuales no pedimos oración, ¿sí? ¿Te has dado cuenta de eso? Que hay veces que cuando hablamos, ¿quién tiene una petición de oración y vamos a hacer oración? Y muchos pues levantan la mano y exponen su necesidad. Y si tú eres una persona que ha expuesto necesidad para que alguien ore por ti o para que en la iglesia se ore por ti, ¿te has preguntado por qué cosas sí pides que oren por ti y por qué cosas no pides que oren por ti? Porque por lo que no pedimos que oren por nosotros o por lo que no oramos nosotros por ello, es aquellas cosas que creemos que está en nuestra capacidad solamente hacer y no en Dios. ¿Sí? Porque creemos que eso que no oramos, eso, por eso por lo que no oramos, no depende de Dios, depende de mí. ¿Qué fuerte es esto? Porque si yo quiero empezar a actuar en fe, tengo que empezar a creer que Dios es el que quiere obrar en todo en mi vida, obrar en todo. Y eso es difícil, o sea, es difícil no solo para ti como creyente, como persona que me estás escuchando, no sé si tienes un año en el evangelio, o 15 años, o 20 años, o si eres un líder, o si eres un pastor como yo, pero yo como pastor también he batallado con esta situación, porque muchas veces yo he impedido que Dios obre en mi vida, obre en lo que está sucediendo en mi vida, porque he creído que yo tengo cierta capacidad y que debo dejar a Dios otras cosas, no esto, ¿verdad? Y a veces parece justificable, pero no es así. Si yo quiero crecer en la fe, debo de creer que Dios tiene el poder. De lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, ¿sí? Debo de confiar hasta ese grado, confiar en el Señor, dar pasos de fe en Él, ¿sí? Espero que esto nos esté retando a cada uno de nosotros a actuar en fe. Y luego el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no solamente le ha dado poder, sino que también le ha dado amor. El amor es el elemento principal para poder vencer el temor. Mírenle lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Qué interesante esta parte. Yo creo que de aquí podemos sacar muchas enseñanzas y muchas predicaciones acerca de cómo el amor nos ayuda a vencer el temor. ¿Por qué los hijos le tienen miedo a los padres? ¿Le ha tocado ver a hijos que tienen miedo a los papás? Y uno pudiera decir, ¿por qué le tienen miedo? Son sus padres, ¿sí? ¿Por qué un hijo le tiene miedo a los padres? Y eso es una realidad que hasta el día de hoy es difícil de comprender, pero la Biblia nos enseña que cuando le tenemos miedo a nuestro padre,
es porque no hemos experimentado su amor, no hemos probado su amor, no nos hemos dado cuenta de su amor. Y ahora nuestro Padre Celestial ha derramado amor sobre nosotros y ha derramado amor sobre nuestras vidas, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta de cuánto nos ama Dios. Tenemos que probar el amor de Dios. Aquí hay algo muy importante. Hay algo que hemos tratado de enseñar en la iglesia a través de nuestra misión que tenemos como Betel. Como familia Betel tenemos una misión. Y el primer punto de nuestra misión, lo primero, la base fundamental de nuestra misión es que existimos para experimentar el amor de Dios. Existimos para experimentar el amor de Dios. Y si hay algo que debe ser la base para nuestra vida cristiana, es experimentar, es probar el amor de Dios. Yo sé que muchas personas han creído en el Evangelio, han creído en las enseñanzas de la palabra de Dios, creen en Dios, creen en Él, creen en sus enseñanzas, creen en la palabra de Dios, creen en la iglesia, van a la iglesia, son parte de la iglesia, funcionan en la iglesia. Pero curiosamente todavía hay mucha gente que no ha experimentado el amor de Dios. Y cuando no experimentamos el amor de Dios, como lo dice aquí este texto tan importante, nos dice que tenemos miedo. Sí. Cuando no hemos experimentado ese amor de Dios, es muy común que experimentemos miedo. Y Dios no quiere que tengamos miedo. Dios quiere que tengamos confianza con Él. ¿Sí? Y esto es algo muy importante. A lo mejor tienes muchos años en la iglesia, eres parte de la iglesia, has sido parte de la congregación y muy probablemente vas para el cielo, ¿verdad? Porque has creído en el Evangelio y todo esto que sabemos y hemos aprendido y hemos escuchado. Pero mi preocupación como pastor primera para todo creyente, créanme, mi preocupación primera como pastor para la iglesia no es la vida que llevan, no es las conductas que tienen, no es si llegan temprano a la iglesia, no es si llegan tarde, no es si aplauden, si gritan, si apoyan o no apoyan, si sirven o no sirven. Esas son preocupaciones que están en otro nivel. Pero mi principal preocupación, mi principal oración por ustedes y la principal oración y carga que yo tengo al compartir la palabra de Dios con ustedes es esto: que experimenten el amor de Dios, que puedan ver que Dios les ama. Que puedan ver que Dios está ahí para ustedes y que les ama en grande manera. Esa es mi primer preocupación como pastor de esta congregación, de esta familia. Yo sé que pueden haber otros objetivos y otras maneras, pero mi principal preocupación como pastor para tu persona, para tu vida, es que experimentes el amor de Dios. Escúchame bien, Dios es bueno. Y es bueno y es maravilloso y es amoroso. Pero no basta con creer que es bueno, maravilloso y amoroso. Hay que probarlo. Hay que experimentarlo en nuestras vidas. Y yo oro por ti para que tú experimentes ese amor. Porque cuando experimentas el amor de Dios, el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque sabes que eres amado. Porque sabes que esto no es un castigo de Dios. Porque sabes que Dios te ama. Porque sabes que esto no se trata de juicio, sino que sabes que es amor de Dios, que Dios te ama. Porque sabes que no se trata de temor al castigo, de temor a qué va a suceder o como se decía, de cielo o infierno. No se trata de eso, se trata de que tú pruebes y veas que Dios es bueno, que Dios es amor. Y si tú comprendes esta parte tan importante, de que eres amado,
de que eres amada, ahí con tus imperfecciones, ahí con nuestros errores, con nuestras fallas, con nuestros pecados, con todas esas bola de situaciones que hemos tenido durante nuestra vida y que son como una carga que traemos aquí. El Padre nos ve y nos dice, eres mi hijo, yo te amo, es cierto que ha pasado todo eso, pero hoy yo te pongo tu anillo, hoy yo te recibo en mis brazos, hoy eres parte de mi familia, hay comida en el refrigerador, hay situación suficiente para poder ayudarte y apoyarte en este momento, así que eres amado, entra a mi casa, entra a mi gozo, disfruta de mí. ¿Sí? Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que lo disfrutemos. Así que esto es muy importante y hay que reflexionarlo y entenderlo en su justa dimensión para nosotros como hijos de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿yo creo que Dios me ama? Y además, ¿lo he experimentado? ¿He probado que Dios me ama? Piensa en tres cosas que Dios ha hecho para mostrarte que Él te ama. Piensa en tres cosas. No te las voy a decir yo, piensa tres. Tres cosas que Dios ha hecho para demostrarte que Él te ama. Piensa tres cosas. Porque Dios te ama. Y Dios te lo ha manifestado. Ahora, por último, Dios nos pide, Dios nos ha dado. No solo, perdón, no nos pide, Dios nos ha dado poder, amor y también nos ha dado dominio propio. ¿Sí? Y este dominio propio es para que nosotros creamos que Dios tiene el control. ¿Sí? A veces en esta situación es muy común escuchar a gente orar y decirle a Dios que tome el control del asunto. Pero déjeme decirte, tú no tienes que orar eso. Dios ya tiene el control. ¿Sí? Dios está en control. Yo creo que lo que tenemos que orar, y principalmente en este asunto, es decirle al Señor, permíteme, Señor, tener dominio propio. Tener autocontrol, Señor. ¿Sí? Tener control a mi vida, control a mis emociones, control a mis sentimientos en este momento, ¿verdad? Y Señor, ten control de mí, ¿sí? Porque estoy experimentando miedo, estoy experimentando temor. O sea, Dios está en control de la situación, a Dios no se le va, ¿verdad? No, Dios dice, ay, perdón, se me pasó. No, no, Dios está atento, Dios es responsable de nosotros, Dios es responsable de este universo, Él está al tanto, o sea, no te preocupes por eso, Dios está en control. Pero si hay algo que debemos de orar, decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener autocontrol, ayúdame a tener dominio propio, porque a lo mejor el que falta de control soy yo, ¿sí? Y necesito tener control y dominio propio en esta situación. Ahora, hay un pasaje en Proverbios y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Proverbios 25:28, que dice de la siguiente manera. Una persona sin control propio, escuche bien esto, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Qué significa eso? Que estamos indefensos y que constantemente somos asaltados. Somos violentados y constantemente entra el enemigo y nos roba, nos quita, nos distrae, nos asusta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestras murallas están destruidas. Nuestras murallas, recuerda que Proverbio está escrito en una época donde las ciudades tenían murallas para protegerse de los enemigos y era indispensable para una ciudad. Tener murallas, porque una ciudad podía tener casas bonitas, podía tener mercados bonitos, podía tener parcelas, producción muy buena, almacenes para la comida muy buenos y todo, pero si no tenía murallas, cualquier nación podía venir en la noche a atacarles y robarles, ¿sí? Porque no tenían manera de defenderse. Y en cierta manera,
Nosotros tenemos fe, tenemos amor de Dios, tenemos ese entendimiento de que Dios está obrando y que Dios está en control, pero Dios nos ha dado una responsabilidad a nosotros, y esa responsabilidad a nosotros es tener dominio propio, es cuidarnos, es tener nuestra defensa bien, bien colocada. ¿Y eso qué significa, pastor? Significa en tres cosas importantes. La primera de ellas es que yo no me descuide en mi fe, ¿sí? Si una situación como esta me agarra con una fe descuidada, ¿qué significa una fe descuidada? Que yo ya no tengo contacto con Dios, que yo ya no tengo nada de relación con Dios, que a mí no me interesan nada los propósitos de Dios, mis murallas están derribadas. Yo estoy muy ocupado haciendo mis cosas, pero no estoy rodeando con murallas mi vida, ¿sí? Entonces, mi fe está descuidada. Segundo, mi salud. Sí. Si yo no cuido mi salud, si yo no tengo cuidados en mi salud, entonces yo puedo estar muy ocupado haciendo cosas para Dios, puedo estar muy ocupado haciendo cosas para mucha gente, sirviendo y cosas buenas o cosas malas, cualquiera de las dos. Pero si yo no cuido mi salud, si yo no tengo dominio propio, pues me van a agarrar con el enemigo y nos puede hacer y destrozar todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestras murallas están derribadas. Y tercero y muy importante, nuestro carácter. ¿Sí? Si no trabajo en mi carácter, si no trabajo en... Ahora, a veces hay un mal entendimiento de lo que es carácter, ¿no? A veces escucho decir gente, es que tiene un carácter fuerte, y lo que están queriendo decir es que esa persona no tiene carácter, ¿sí? Porque alguien que dicen que tiene carácter fuerte es porque es enojón y explosivo, y eso no es carácter fuerte, es una persona que es temperamental y que no tiene dominio de sus emociones. Una persona con carácter es una persona que tiene dominio de sus emociones, que tiene dominio de sus pensamientos, que tiene dominio de sus conductas, que hay un equilibrio entre lo que piensa, en lo que siente y en lo que hace. Sí, hay un equilibrio entre lo que piensa, en lo que siente y en lo que hace. Cuando una persona empieza a desequilibrar esto, sus murallas están derribadas. Sí, y no hay carácter y por lo tanto no persevera, no sigue en la fe. ¿Por qué? Porque no tiene las murallas, no tiene lo que conocemos como carácter. Y nosotros necesitamos hoy más que nunca tener carácter. Iglesia, el día de hoy estamos cerrando esta enseñanza, aterrizando en esto. Ya hablamos que Dios te dio fe para que tú creas en el poder de Dios. Te dio fe para que tú creas que Dios te ama, en el amor que echa fuera el temor. Y tercero, que Dios quiere que tengas dominio propio. Dominio propio en cuidar tu fe. Segundo, en cuidar tu salud. Y tercero, muy importante, cuidar tu carácter. Y que dijimos cuidar tu carácter es que mis pensamientos, mis sentimientos y mis conductas tienen equilibrio. No se contradicen, sino que tienen equilibrio. O sea, tenemos bien las defensas. Cuando hay un desequilibrio en eso, cuando hago lo que no pienso o que estoy pensando lo que no creo, entonces aquí hay algo que derriba nuestras vidas. Así que es muy importante esto. Familia, en estos días es muy importante que tomemos estas tres bendiciones de Dios para nosotros. El poder de Dios, el amor de Dios y el dominio propio. Porque el dominio propio es fruto del evangelio en nosotros. Alguien dice, pero es que yo nunca he tenido dominio propio. Mi familia jamás se ha tenido. Pero es un fruto del Espíritu. Es una obra de Dios en nosotros. Si tu familia no lo ha tenido, si en tu casa no ha habido eso, no ha existido eso, créeme, hoy Dios quiere provocar eso en tu vida. Hoy Dios quiere hacer eso en tu vida. El milagro más grande que vas a ver en tu vida en este tiempo, además de la salvación, es que Dios te dé dominio propio. ¿Sí? Así que en esta situación que estamos viviendo, ¿qué te parece si oramos al Señor?
Nos detenemos un momento y le decimos al Señor, yo tengo la fe suficiente para esto, Señor. Yo creo que tú me has dado poder, yo creo que tú me has dado amor, yo creo que tú me has dado dominio propio. Amén. Vamos a orar al Señor. Ahí donde estás, por favor, te pido que cierres tus ojos y por favor, muy importante, cree, prueba a Dios, porque Dios está aquí y Dios te ama. Sí, vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros a través de tu palabra. Señor, nosotros estábamos perdidos con miedo, con temor, pero hoy hemos encontrado amor, hemos encontrado gracia en ti. Y Señor, queremos poner todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores, todas nuestras ansiedades, las ponemos delante de ti. Reconociendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Muchas gracias, Señor, porque tú obras en medio de nosotros, en medio de tu iglesia. Señor, tú tienes el poder suficiente para obrar en medio de nosotros. Tú tienes, Señor, el poder suficiente. Confiamos. No es nuestra capacidad, no son nuestros recursos, sino que eres tú el que obras. También, Señor, confiamos, Dios, que tú nos amas y que en medio de este proceso tu amor se manifiesta de diferentes maneras. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Y tercero, Señor, ayúdanos a tener dominio propio. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nosotros para que aquellas rebeliones que tenemos en nosotros, que no queremos sujetarnos a ti, Señor, sujetarnos a tu Espíritu, sujetarnos a tu palabra, sujetarnos a lo que tú dices, Señor. Ayúdanos a tener dominio propio, Padre, para cuidar nuestro carácter, para cuidar nuestra salud, para cuidar nuestra fe. Gracias, Señor. Confiamos y esperamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, familia. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra del Señor el día de hoy. Este estudio de Enfrenta el Temor. Nos vemos el domingo con el favor de Dios a las 12:30. Y si con Dios nos da la vida, pues ahí estaremos y estaremos compartiendo este mensaje de Enfrenta el Temor. Y también teniendo nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de devocional. Así que va a ser un tiempo muy especial. Domingo a las 12:30 aquí por Betel Iglesia de Dios y la página de Pastor Víctor Mendoza también ahí se está transmitiendo al mismo tiempo. Así que gracias a cada uno de ustedes que está participando de este tiempo de discipulado. Que el Señor les bendiga. Pueden seguir tomando su cafecito y demos gracias a Dios por ese tiempo, familia, y sigamos creyendo que Dios está obrando, que Dios está en control, que Dios está en medio de nosotros y sobre todo, muy importante, Dios está trabajando en nosotros. Dios está trabajando en nosotros. Que el Señor les bendiga, iglesia. Que el Señor les guarde. Que tengan una excelente noche. Que descansen. Y con el favor de Dios, el día de mañana ustedes continúen en este esfuerzo, en esta lucha, los que están trabajando. Pero también aquellos que se están quedando en casa y que están ahí, pues algunos de ustedes batallando con algunas situaciones. Créame, Dios va a proveer. Dios les va a ayudar y estamos al pendiente, estamos orando por ustedes y Dios va a seguir obrando. Amén. Que el Señor les bendiga y estén atentos ahí a la página porque vamos a estar dando algunos anuncios para esta próxima semana de algunas acciones que estamos implementando para apoyar y para seguir en medio de este proceso. Así es. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No se les olvide comentar ahí, saludar, compartir este video. Este video queda grabado aquí en la página y lo pueden compartir y se puede seguir viendo. Y para alguien que no lo vio y que no alcanzó a verlo, pues lo pueda ver. Que el Señor les bendiga, familia. Que el Señor les guarde. Amén. Bendiciones a todos. Thank you.
de las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí. Solo tu sanidad será lo que me hace revivir. Mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí. De ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Quiero celebrarte y danzar a ti en amor. Si el mundo te conociera, danzaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor